titulares como este formaban parte del día a día de la prensa. Cientos de medios en todo el país se encargaron de crear un clima de violencia con un objetivo específico: responsabilizar al presidente de la República de falsas situaciones que ellos mismos intentaban crear. Cuando dejas de poner un dato y resaltas otro, minimizas o invisibilizas una variable y por otra, entonces ahí tú estás manipulando. Entonces, en el caso de los medios, por supuesto, ¿por qué hablar solamente de meritocracia o por qué entrevistar solamente a los meritócratas? El descaro fue absoluto. Los mismos dueños de los medios asumieron la vocería de los sectores contrarrevolucionarios. Sin democracia no hay mejoramiento de la distribución del ingreso. Los dirigentes de la desestabilización tenían en connotados periodistas aliados fundamentales. Públicamente lo admitían. Para ellos, para los medios de comunicación, para los periodistas, para los editores, en nombre de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y del propio país, nuestra palabra de agradecimiento. Generar tensión era estratégico para la ejecución del plan. Y por eso es que después la ley resorte exige que pongas la hora, porque te ponían todo el día una información o un hecho que había sucedido nada más que en la mañana y te mantienen permanentemente en la pantalla todo el día una información. Entonces te crea artificialmente un ambiente de susto, de zozobra, de terror, de que el país ya no se podía vivir, de que las condiciones, que mejor salíamos de este gobierno porque así podíamos estar otra vez tranquilos. De las informaciones generadas por los medios privados en Venezuela se hacían eco las transnacionales de la comunicación, otro elemento clave en la conspiración. Para descalificar al presidente Chávez, los medios promovieron y magnificaron los señalamientos que en contra de nuestro país realizaron gobiernos extranjeros y organismos internacionales. En la próxima entrega analizaremos la participación que tuvieron estos factores en la ejecución del golpe de Estado.